Hola, hola. Bienvenidos a el reto olímpico de Quesadilla Racing. Entonces, eh, déjenme ahorita les explico de qué se trata este reto olímpico que, que estamos maquinando. Eh, antes que, que nada, eh, primero, eh, pues, eh, felicitaciones a Polifoni eh, porque, eh, por haber incluido a los géneros no binarios en su forma de registro de, de los olímpicos. Eh, a lo mejor para algunos de ustedes no es importante, pero sí es bien importante porque eh, esto hace que sea más diverso y más inclusivo eh, todo esto entonces eh, lo hace un ambiente mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces gracias a Polyphony y a Sony por haber hecho eso, entonces eh, kudos y bueno, pues esperamos ver a otros géneros que no sean males en la, en la, en la gran final. Y hablando precisamente de la gran final es eh, de lo que estamos haciendo este, este reto. ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, eh, pensamos que, eh, eh, digo, a menos que ustedes sean eh, uno de los 16 eh, aliens eh, que van a llegar a la final, que son excelentemente, excelentemente buenos, pues no hay mucho que hacer en, la, en, la, en las pruebas de calificación. Entonces, para hacer esto un poco más divertido, se nos ocurrió eh, hacer este, 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 este reto. ¿no? Entonces, la idea es que pues, vayan tratando de mejorando, ir mejorando poco a poco. Eh, obviamente, si ustedes tienen eh, muchos amigos eh, ahí en, en, en el juego, pues, lo que pueden ir viendo es, bueno, quién, 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 quién la hace mejor, quién termina en, en los mejores lugares. Pero, si no tienen muchos amigos, están solos. Eh, pues pueden hacer algo como lo que, lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, eh, déjenme les, 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 les muestro eh, eh, aquí lo que queremos hacer. Eh, déjenme. Mmm, aquí está. Entonces, lo primero es eh, vayan a su, pro, a su a profile de Kudos Prime. ¿no? Si no saben el sitio, es acá Kudos Prime. Eh, com. Entonces van, a, va, va, van allí, eh, se buscan eh, precisamente aquí en donde, en, en Players, se buscan ustedes mismos, se encuentran y luego van a encontrar aquí, digo, parte de sus puntos y todo, van a encontrar aquí que es el, 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 el score de, de, de velocidad. ¿no? Entonces en nuestro caso somos 60.7, lo que significa es que estamos alrededor de, de 3.92% de los tops, eh, de, los, de los tiempos récord de cada una de las vueltas de, de las carreras diarias. no Esto no incluye Nation, Nations Cup ni, ni la Copa de, de Fabricantes. Eh, entonces lo que queremos es precisamente tratar de llegar al, al, al récord olímpico eh, con este mismo margen o con un margen muy parecido a este. ¿no? Incluso mejorarlo. Entonces lo que intentamos es, es, es mejorarlo. Entonces lo que vamos a hacer es... Pero cuál es el récord olímpico y tratar de quedar eh, dentro del 3.92. Eh, Entonces, para esto, pusimos aquí esta tablita aquí en, 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 en Google Maps. En Google Maps, en, en Google eh, Cheats. Eh, déjenme, voy a modificar aquí. Porque no instalar aquí yo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es. Eh, este es el récord del día de hoy. Esto va a ir a lo mejor cambiando durante los días. Eh, esto sería el 4%. Eh, el 4%. Eh, si queremos estar dentro del 4% del, 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 del récord, necesitamos hacer alrededor de 1.59.786. No, bueno, no alrededor. Necesitamos hacer 1.59.786. Eh, pero obviamente queremos bajar de eso porque estamos en 3.90 y tantos. Entonces queremos llegar al, 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 al 3.8. Entonces para esto necesitamos hacer un récord de 1.59. .55. Eh, igual eh, queremos estar en 3.5%, pues 1.59, 3% 1.58, 2.5%, 158, 2% 157. Realmente nosotros pensamos que ya para partir de acá abajo va a ser prácticamente muy, muy, muy difícil para nosotros eh, hacer algo eh, allí. Eh, sin embargo eh, pues vamos a intentarlo, ¿no? entonces eh, vamos a ver si al menos al día de hoy pues podemos estar aquí entre vencer el punto 4 o vencer el, el, el punto 38 entonces eh, pues vamos a ver, vamos a hacer las pruebas de calificación y regresamos en un momento y bueno esta es nuestra eh, primera sesión como ven ahí ya llevamos cinco vueltas eh, la primera penalty, la vuelta anterior también tuvimos un penalty eh, nuestra mejor vuelta en 2-0-1 entonces todavía ni siquiera llegamos a los dos minutos, ¿no? Y tenemos que hacerlo en 1.59.786. Todavía no podemos bajar de los dos de minutos. Entonces, eh, esta va a ser creo que ya la última vuelta de esta sesión. Y eh, aquí vamos a acercarnos ya a los dos a, a minutos. Eh, después de esta... Eh, ya no pudimos hacer nada, eh, mejorarlo y dijimos: Bueno, pues vamos a eh, call it the day. Y nos fuimos por un café y unas donas. Y bueno, después de nuestro cafecito y nuestras donas, regresamos. Y aquí intentamos ahí una vuelta. que Como vemos, ahí mejoramos el primer sector, el segundo sector no lo hicimos tan bien, pero traemos buena posibilidad de, de ver si podemos eh, mejorar este tiempo. Entonces ahí lo vamos intentando, vamos a en a la última recta y eh, sí, 1.59.921, ¿no? Entonces por fin eh, bajamos de los, de los dos minutos, pero seguimos a dos eh, décimas todavía de lo que necesitamos. Y después pues nos fuimos sí, precisamente por los tacos, ¿no? Entonces eh, ya regresamos y en esto es nuestra tercera sesión. Eh, como ven allí, el primer sector, pues lo mejoramos en, 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 en tres décimas. Entonces, es posible que, que, que la armemos. Entonces, ahí ahí vamos. Eh, bueno, esto es de la sesión, ¿no? Obviamente, de, de, no, no es del, del, del auto. Entonces, pero es, es, es buen pronóstico. Entonces, aquí tomamos relativamente bien la, la, la salida. Entonces, ahí traemos ya las 300 eh, o las tres décimas. Mejoramos un poquito. Lo único que necesitamos es terminar y de hecho pues vemos que mejoramos el segundo sector digo no con, con, con siete milésimas pero vamos mejorando eh, vamos tomando las últimas heces eh, más o menos bien ahí seguimos en 400 eh, y bueno ahí eh, ya vimos que bajamos ahí nos equivocamos y bajamos ahí nuestra la diferencia en lugar de tener casi 400 4 décimas nos vamos a ir con tres décimas y eh, 159827 si no hubiéramos bajado eso hubiéramos conseguido precisamente el tiempo que necesitábamos de 159786 eh, eh, y bueno vamos a seguir ahí practicando durante un rato eh, y ya después de 13 vueltas nos cansamos como ven estamos ahí en los dos minutos un poquito arriba eh, cercanos de vez en cuando bajamos allá al, al 59 pero ya nos cansamos, ¿no? Entonces, ya en esta silla dijimos eh, ya, este, mañana le seguimos y vamos a preparar el, el video. Entonces, al final del día, pues lo que logramos fue 1.59.827. Y bueno, vamos a, a poner eso en la tabla eh, que tenemos por allí. Bueno, pues ya eh, como vieron, eh, pues estuvo difícil. O sea, dices, ah, 4%, sí, sí la armo. Pues no, está complicado. Entonces, eh, aquí, déjenme, les ponemos los targets, de el, el target que tuvimos el día de hoy. Entonces, eh, decíamos, bueno, a lo mejor si llegamos al, al, al 4%, déjenme, voy a quitar mi cara de acá. Eh, al momento de estar grabando, eh, segurito ahorita si ustedes van, vamos a estar en otro lugar, pero eh, hicimos 1.59% eh, 827, el gap es de 4 segundos eh, 64 y eso es alrededor del 4%, ¿no? Entonces, eh, pues no, 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 no lo armamos, esto nos dio el rango de 5.000 más o menos. Entonces, eh, el 16 de mayo, pues no, no, no hemos llegado a nuestro, a nuestro objetivo de 4%, entonces realmente esto lo vamos a, lo vamos a mover acá para, para, para abajo, Uno, un, un, un nivel más. Entonces, eh, vamos a ver mañana cómo anda el récord, cómo anda el target. Perdón, eh, nuestro target va a ser otra vez de 4%. O bueno, vamos a ver cuál es el target que cumplimos mañana, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a, a seguir practicando y eh, pues vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo nos va. Entonces, eh, pues esperamos que, que, la, que la armemos mejor. Entonces, vamos a seguir reportando acá, no todos los días, obviamente pero a lo mejor miércoles o jueves, o el miércoles, o el martes, o, pf, o el viernes, pf, X día. Eh, en fin, eh, iremos reportando cómo nos va, a lo mejor videos cortos, una cosa así. Entonces, eh, pues ustedes pueden hacer algo parecido, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones, eh, si quieren, inténtenlo. Entonces, sería algo eh, interesante que, que pudiesen hacer. Entonces, eh, muchas gracias, nos vemos. Eh, hasta la próxima. Y eh, pues muchas gracias.